al ofertorio. Se acercan al altar las ofrendas, el pan y el vino, se presentan al Papa, y mientras el diácono, ayudado por los acólitos, prepara el altar, preparan el altar esas ofrendas. Los fieles presentan el pan al Papa Benedicto, que siempre tiene un detalle de cariño con ellos, un detalle de cercanía. Los alemanes, el haber tenido un papa alemán y poder contar con él ahora es un auténtico regalo que deben estar disfrutando, además en un día precioso para esta celebración. Estamos viendo unas imágenes de un sol que se deja ver poco en aquellas tierras. Exactamente, un sol que parece que no calienta por cómo está la gente ataviada así. Seguramente con el paso de la historia nos encontraremos con que el Papa Benedicto, si pudiéramos ver la historia, al final sea uno de los alemanes que más han influido en la historia del mundo. Seguro que dentro de dos, de tres siglos, de cuatro siglos, de quien se hablará será del Papa Benedicto, y posiblemente será el alemán más conocido, más reconocido, por lo menos en la historia. Los 500 monaguillos que estaban ahí durante toda la celebración. Con unas voces preciosas y pendientes de la cámara también, como niños que están saludando. Obispos y cardenales que concelebran esta Eucaristía con el Santo Padre. Hemos podido ver a Monseñor Rocco Varela en el altar, arzobispo de Madrid, y también hemos visto a Monseñor Martínez Camino. Martínez Camino, el obispo auxiliar de Madrid, obispo secretario de la Conferencia Episcopal. Tiene muchísima relación Monseñor Rocco Varela con el Papa Benedicto XVI, y además comparten la lengua, porque tiene especial predilección el arzobispo de Madrid por esa lengua alemana. Por el alemán, efectivamente. Pues como el Papa prepara el incienso para incensar las ofrendas que se van a ofrecer a Dios después de transformarse en la consagración en el cuerpo y la sangre de Cristo. Un ritual y una liturgia preciosa que yo creo que hay que cuidar mucho. Es un momento muy, muy especial. A partir de ahora, toda la consagración. De nuevo vuelve a dar la vuelta alrededor del altar con el incienso. Sí, efectivamente, al principio de la celebración se inciensa el altar. También en el momento del ofertorio, el altar representa a Cristo, y también se suele incensar en este momento alguna imagen mariana que haya de la Virgen, o la cruz, si no está, como en este caso, en el centro del altar. Y después se incensará también al Papa, a todos los sacerdotes concelebrantes, y al pueblo de Dios. Realmente todo lo que se inciensa es manifestación de la presencia de Dios, ¿no? Significa que ahí nos encontramos con Dios. Se inciensa al altar porque en el altar nos encontramos con Dios. Se inciensa la palabra de Dios porque es palabra de Dios, es Dios mismo que nos habla. Y se inciensa también a los fieles, como vemos ahora, porque en ellos habita Dios. También a las personas que en estos momentos están siguiendo la transmisión desde sus casas. Exactamente. Es una forma de recordarnos que Dios habita en nosotros, en el alma, en gracia, que debemos conservar y ser conscientes de esa presencia de Dios en nuestra vida. Bittet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Amen.
Rogaos, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor acepte la ofrenda de tus manos para honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, al recordar a Santa Isabel, te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Acéptalo y danos el espíritu del amor al prójimo con obras. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sempre dubique gratia sacere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui in Sanctorum Concilio celebraris, et iurum coronando merita tua dona coronas, qui nobis iurum conversazione narciris exemplum, et communione consortium, et intercessione subsidium, ut tantis testibus confirmati, ad propositum certamen curamus invicti, et inaccessibilem cum eis coronam gloria consequamur, per Christum Dominum nostrum, et ideo cum angelis et arcangelis, cum fervit multiplici congregatione sanctorum, hymnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes. Hemos escuchado el prefacio en latín, el prefacio de los santos. Escuchamos ahora el Santus de la misa gregoriana. Y luego el resto de la plegaria eucarística será también en latín, como es habitual en las celebraciones del Santo Padre. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, que per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute vivificas, et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus et ocasum, oblatio munda offerato nomine tuo. Supplices ergo te Domine, te precamur, ut tegnum anche tibi sacranda titulimus,
iud in spiritu sanctificare dominibus, ut corpus et sanguis fiant filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. In qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias acens benedixit, fregit, dedicat discipulis suis dicens, accipite, bibite ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro hobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedicat discipulis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro hobis et pro multis effundite in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Eucarística continúa ahora con los diversos momentos, recuerdos en la Eucaristía de la Iglesia que está en el cielo, de la Iglesia en la tierra, de los fieles difuntos. In oblationum ecclesiae tue et agnoscens hostiam, cuius voluisti in orazione placari concede, ut qui corpore et sanguine finiter efficimur, spiritus sancto replete, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse vos tibi perfitia plus fur. Hace el recuerdo de la Iglesia del Cielo. Sum consequi variamus. In primis cum beatissima Virgine, con la Virgen María, con los apóstoles, con los santos, con los mártires, con Santa Isabel de Turingia y todos los santos. De los que confiamos en su intercesión, el cardenal Bertone continúa con el evento de la misa recordando a la Iglesia que peregrina en la tierra. Impidit caritate firmare dignitas. Un fallo tuo, Papa nostro Benedicto. Con el Papa Benedicto, con el obispo de la diócesis Joaquín, con todos los obispos del universo clero, con todos los hijos dispersos por el mundo. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi presentes et... Y el recuerdo de los fieles difuntos de la Iglesia que espera esa purificación para alcanzar el reino de los cielos. Simul gloria tua perenni tersa cemu, per Christum Dominum nostrum, per quel mondo buona cum tal agiris.
sum et cum in sum et in ipso. Et stili Dio Padre omnipotenti, in unitate Spiritum Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Nos llamamos hijos de Dios y lo somos. Por eso oremos llenos de confianza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Libéranos, Señor, Padre omnipotente, de todo mal y danos paz en nuestros días. Ayúdanos con tu misericordia y presérvanos de la confusión y del pecado, para que, llenos de confianza, esperemos la venida de nuestro Redentor Jesucristo. Pues tuyo es el poder, el reino y la gloria eternamente. Amén. El Señor ha dicho a sus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Por eso oremos. Señor Jesucristo, no mires a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia, y dale, conforme a tu voluntad, la unidad y la paz. La paz del Señor esté en todo el tiempo con vosotros y con tu espíritu. Daos una señal de la paz y de la reconciliación. Este es un momento, el momento de la paz, en el que nosotros desde aquí, desde 13 Televisión, también damos un fuerte abrazo, un saludo de paz, un deseo de paz a todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos. Hemos visto cómo ha habido muchos espacios de la misa, muchas oraciones que se han pronunciado en latín. Claramente, el Papa Benedicto está insistiendo habitualmente en que los fieles conozcan en todo el mundo las partes de la celebración eucarística, las partes fijas de la celebración eucarística, las conozcan en latín para poderse unir a la celebración más fructuosamente en celebraciones internacionales que cada vez son más frecuentes. De forma que el credo, el agnus, el gloria, el agnus que estamos escuchando, el santus y la misma plegaria sean conocidas en latín por todos los fieles. Eso mejoraría muchísimo nuestra celebración, nuestra participación en las celebraciones. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi alma será sanada. Quien come de este pan vivirá eternamente. Nos están recibiendo la comunión y mientras vemos a esos niños, a esos 500 niños que están participando en esta celebración eucarística en la Domplatz de Erfurt, justo frente a la Catedral de Santa María, pero también decíamos a la Iglesia de San Severo. Severikirche. Esa iglesia que recuerda a ese santo que fue llevado después para profundizar en la fe, lo ha dicho el Papa en la homilía, para hacer más fuerte la fe de los cristianos que comenzaban ahí. Vemos como el Papa va a dar la comunión a un grupo de fieles. El Papa está animando y él lo hace siempre, ¿no? Da la comunión a la gente de rodillas, en la boca. Es un tema que realmente está abierto, ¿no? Pero el Papa, con su ejemplo, parece querer transmitir también una enseñanza en la celebración de la Iglesia, ¿no? A donde sea posible, en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero bueno, el Papa enseña con su palabra, pero también enseña con sus signos. Decías antes de los 500 monaguillos, bueno, es una iglesia en la que los ministerios de los laicos en la celebración están también muy presentes y son conscientes los laicos que tienen el ministerio de ayudar en la celebración en el altar, de como acólitos, o de ayudar con el canto y participar en el coro, o de ayudar, bueno, pues esto, ¿no? En todos los ministerios, ¿no? En el reparto de la distribución de la comunión, cuando sea necesario. Es una participación que muy activa en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Y quizá para nosotros también pueda ser como un punto de reflexión. De hecho, veíamos ahora mismo, bajo uno de esos paraguas que siempre indican dónde está Cristo, que una de las personas que está dando la comunión era una mujer. Puede ser la participación precisamente de laicos, también la participación de la mujer en estos casos en la iglesia. Es una realidad habitual, ¿no? En función de las necesidades que existen, pues los laicos son invitados a participar en un ministerio que habitualmente no es su medio, digamos, ¿no? Es como si un día, no sé, ¿no?, el que tiene el ministerio del canto en la celebración faltara. Pues a lo mejor se le invita a otra persona, oye, ¿puedes ayudar en el canto? Porque no... Bueno, pues la distribución de la comunión pasa lo mismo, la lectura de la palabra de Dios pasa lo mismo, ¿no? De alguna forma hay lugares en la celebración de la Eucaristía que corresponden al sacerdote, que corresponden al que preside la celebración, eso es así, pero hay muchas veces que hay ministerios en los que, pues a lo mejor nosotros no nos sentimos llamados un día y el sacerdote nos pide, oye, ¿me puedes ayudar como acólito? ¿Me puedes ayudar en esta lectura? O, bueno, y debemos prestar ese servicio, que al final es un servicio al pueblo de Dios, ¿no?
vemos cómo el Santo Padre sigue distribuyendo la comunión de rodillas en el altar a un grupo de personas, mientras el resto de fieles sigue comulgando a lo largo de esa plaza, de la plaza de Santa María, pues debajo de esos paraguas que ya, bueno, pues son tradicionales, ¿no? Ya en todas las celebraciones. Sí, es un signo eficaz de dónde está la presencia de Dios y es un signo eficaz para poder llegar a recibirla. Un signo discreto y a la vez muy, muy fácil, ¿no? De saber dónde podemos recibir la comunión en estas celebraciones masivas. Hemos visto también a lo largo de esta celebración, antes de iniciarla prácticamente al principio, cómo el Papa traía un regalo a la iglesia de Erfurt, que era precisamente un cáliz, han dicho, un valiosísimo cáliz. Estos signos son, cuando lo ha explicado el diácono, decía que nos ayudaran, ¿no? que ese regalo, esos regalos son siempre simbólicos, ¿no? Más que el valor económico, es un valor simbólico, ¿no? Posiblemente también tendrá valor económico, ¿no? Pero es un valor del bien celebrar la Eucaristía, ¿no? Un signo de que en el cáliz nosotros tenemos la sangre de Cristo. Por tanto, debe ser apropiado para recibir la sangre de Cristo, ¿no? Y en eso es también como una enseñanza para nosotros, ¿no? Todas estas celebraciones tienen un signo que al final acaba siendo para nosotros una enseñanza, ¿no? También el diácono, al comenzar la celebración, ha pedido a los fieles que nada ocultara el misterio, ¿no? Que nada tapara el misterio que se iba a celebrar, ¿no? Entonces estaba llamando a los fieles, pues, a estar dignamente en la celebración, a seguirla con atención, con piedad. Es como esa munición inicial, ¿no? que hacemos tantas veces en la celebración, pidiendo a los fieles que se... Bueno, niños bien pequeños cantando, ¿eh? Y bien rubios, ¿eh? Sí. Una de las cosas que ha dicho precisamente el Santo Padre en su homilía, ha agradecido a los sacerdotes que permanecieron fieles y fuertes durante la época del comunismo, pero también a los padres que, a pesar de todo, mantuvieron a sus hijos en la fe y les enseñaron. Bueno, esto es una experiencia también muy, muy personal, ¿no? La fe se transmite en las familias, ¿no? O sea, cuando la iglesia puede impulsar la fe es porque en la familia se ha vivido la fe, pero si la familia se traga la fe, luego la iglesia no puede hacer nada, los niños no llegan a la catequesis, no llegan a la celebración. Ese agradecimiento en medio de las dificultades a los padres que han perseverado en la fe. Las circunstancias ahora no son las mismas, ni mucho menos, pero el ambiente sí. El ambiente de padres que llevan a sus hijos a la catequesis, a veces con dificultades, que los acercan a la celebración de la Eucaristía. Pero es verdad, la fe de los hijos está en manos de los padres, sobre todo. Después es el también. Ejemplo diario. Exactamente. Que tiene que ver. Bueno, una de las cosas que ha dicho también Benedicto XVI en la homilía es el ejemplo que dan los santos, ¿no? La fe viene de Dios, pero al final Dios actúa de formas muy diversas y actúa también a través del ejemplo de los demás. Y en este caso la familia es fundamental. Sí. El ejemplo de los santos que ha puesto, que son los que están vinculados a la iglesia de Erfurt, ¿no? San Bonifacio, que es el que instituye allí una diócesis, la constituye, bueno, constituyó tres diócesis en Turingia, y luego le comunicó al Papa que he organizado aquí una pequeña iglesia, y el Papa enseguida refrendó que fenomenal, que esa organización, y es la primera noticia que se tiene de la ciudad de Erfurt, San Bonifacio, ¿no? San Bonifacio, Santa Isabel de Turingia, San Kilian, no han vivido en mejores circunstancias que nosotros, no han tenido más fácil la vivencia de la fe, ¿no? Han tenido que desplazarse fuera de sus países, a pie, para llegar a poblaciones, pues, bárbaras o alejadas de cualquier, para enseñarles a Jesucristo, ¿no? Su vida no ha sido más fácil que la nuestra y han sido santos, ¿no? Nosotros que tenemos los sacramentos a 5 minutos de nuestra casa, casi todos los que vivimos en España, pues es una llamada de atención, ¿no? A ser muy fieles, ¿no? Otros en peores circunstancias han sido fieles, nosotros que lo tenemos fácil debemos ser fieles, ¿no? Nosotros es que siempre vemos nuestra cruz como la peor, ¿verdad? Cuando tenemos una cruz encima decimos, ¡ay, qué mal y qué difícil me resulta hacer esto! O ir a misa, hoy no puedo ir a misa, hoy tengo que trabajar. Sí, sí. Y luego echas un vistazo a tu alrededor y dices, Dios mío, pero sí... Pero nuestra cruz habitualmente no aguanta la comparación de la de los santos, no ya de lo de los mártires, que por supuesto, ¿no? Sino de la de los santos de día a día. Su cruz muchas veces ha sido
más complicada que la nuestra, ¿no? Y por supuesto, levanta con la comparación con la cruz de Cristo, ¿no? Por tanto, es una invitación a la fidelidad, ¿no? Las palabras del Papa han sido poner el ejemplo de los santos para todos los cristianos, para que nos unamos todos los cristianos. Bueno, está siendo también todo un espectáculo musical, ¿eh? La celebración eucarística, hemos visto a niños, a mayores, en fin. La música en Alemania forma parte casi de la cultura desde que nacen los más pequeñines. Y muy especialmente de la celebración litúrgica, ¿no? Buena parte de la música en Alemania se ha desarrollado a impulso de los himnos, de las celebraciones, de los salmos en las celebraciones. Y los grandes compositores han tenido su papel fundamental en el desarrollo de la música para la celebración litúrgica, ¿no? Bueno, hay una historia que yo creo que es verdad, referida a Bach precisamente, que decía que pasó durante una época un desierto a la hora de componer, no era capaz de componer y tenía que hacerlo, y en un momento determinado pasó junto a una casa en la que se estaba rezando y se estaba hablando de la pasión de Cristo. Y en ese momento dijo, si lo que tengo que hacer es esto, escribir sobre esto, ¿no? Y ahí nació... Retomó su... Efectivamente. Efectivamente. Fue lo que le inspiró, ¿no? Y bueno, pues de él han nacido las grandes obras religiosas que podemos escuchar en muchas celebraciones religiosas, también aquí en España, claro. Sí. Terminado ya la distribución de la comunión, los sacerdotes y los ministros extraordinarios de la comunión ya se están retirando. El Papa también nos enseña su acción de gracias a Dios después de recibir a Cristo y su oración en silencio. El silencio para esa oración personal de cada uno de nosotros después de recibir a Jesús, el himno de acción de gracias. De gracias después de la comunión, vemos la plaza Domplatz de Erfurt, donde desde las 9 de la mañana se está celebrando esta Eucaristía con la presencia del Santo Padre Benedicto XVI en lo que es la tercera jornada de su visita oficial a Alemania. En una visita que pueden seguir ustedes a través de 13 Televisión desde el primer día y que por supuesto podrán seguir hasta mañana, la que transmitiremos también desde el aeropuerto de Turingia, esa nueva Eucaristía ya de despedida del Santo Padre de su tierra natal. Es la tercera visita que realiza Alemania. Las dos primeras fueron pastorales, una de ellas en Colonia, recordarán, en la Jornada Mundial de la Juventud. Tenemos muy reciente la nuestra aquí en Madrid. Y la siguiente, pues un año después, en 2006. Pero esta yo creo que ha sido un regalo para todos los alemanes y también para todos nosotros que la podemos seguir.
es un silencio después de la comunión y de la acción de gracias muy necesario después de la Eucaristía. Hemos sido invitados a la oración y a la meditación en silencio. Esta visita, como decías antes, realmente tiene un significado profundo, porque es un encuentro con el pueblo de Dios en Alemania, pero también es un encuentro con los hermanos separados. El Santo Padre ha querido aplaudir al principio de esta celebración de la Eucaristía su presencia, ¿no? Un gesto bastante inusual, no se le ve al Santo Padre aplaudir. Y se ha invitado a todos los fieles en los distintos encuentros con el Papa a vivir la fidelidad a Cristo, la entrega a Cristo. Y el Santo Padre les ha pedido a los hermanos evangélicos unirse a este anuncio de la salvación de Dios y a entrar en este mundo de indiferencia con fuerza, sin complejos, sin dejarse arrastrar por la indiferencia de los demás, anunciar la salvación de Dios. Es un viaje del Papa que dejará muchísimos discursos inolvidables. El consejo a la Iglesia, el discurso al Consejo de las Iglesias Evangélicas que tuvo lugar ayer por la mañana, que fue en privado, que no lo pudimos ver en directo, pero que ha sido publicado ya su discurso, deja un montón de pequeños detalles de cercanía, de estímulo, ¿no? Poniendo a Martín Lutero como una persona que vivió su vida preguntándose por el lugar de Dios, por la misericordia de Dios. Y el Papa decía, bueno, al margen de la respuesta que dio Lutero, ¿no? Es una pregunta que tenemos todos en el corazón. ¿Dónde está la misericordia de Dios cuando yo la necesito, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Dónde está Dios? El Papa respondía, ¿no?, que la Iglesia y todos los cristianos tenemos que anunciar esta salvación. Tenemos que encontrar en Cristo esa misericordia para transmitirla a todos los que necesitados, a todos los que en nuestro mundo están sufriendo. Veíamos precisamente a los representantes de la Iglesia Evangélica que ayer recibieron al Santo Padre en ese encuentro ecuménico y que hoy están participando también de esta misa, y los veíamos pues cantar esos himnos, esas canciones, pues al igual que nosotros, ¿no?, en esta celebración. En ocasiones también en celebraciones en países donde hay una presencia del mundo protestante mayoritaria o de gran significación, cuando se acercan al altar, en el momento de la comunión, estos fieles también se acercan al altar con las manos cruzadas sobre el pecho para recibir la bendición del sacerdote, no sabiendo que ellos no van a recibir la comunión, no pueden acceder a ella, pues, o porque no la viven, porque no la comparten con nosotros, o bien porque en ese momento no la deben recibir. Bueno, pues se acercan hasta, y el sacerdote, lo hemos visto en algunas celebraciones, incluso presididas por el Papa, en las que se acercan y se cruzan sus manos sobre el pecho y el Santo Padre les daba la bendición, ¿no?, diciendo, bueno, no estamos en plena comunión, pero hay muchas cosas que podemos compartir, ¿no?, y que podemos celebrar juntos, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, que vivamos más y que recordemos más lo que nos une que los que nos separa. Es la constante del Papa en este viaje, ¿no? He hablado del error de momentos anteriores en que vimos más las diferencias que realmente lo importante era la unión en Jesucristo. Pero al darnos cuenta que el mundo se seculariza y necesita una palabra de esperanza, una palabra de trascendencia, no es el momento de ver nuestras diferencias, no es el momento de dar una respuesta al mundo, ¿no? Una respuesta que viene de la palabra de Dios, ¿no? Una bonita imagen del interior de la Catedral de Santa María. Lasset uns beten. Oremos. Barmherziger Gott, wir haben das Brot des Lebens empfangen. Hemos recibido el pan de la vida en memoria de Santa Isabel, a quien has puesto en la tierra de Turingia
como modelo de auténtica piedad y de ayuda al prójimo, como olvido de sí, haz que también nosotros, fortalecidos por este alimento sagrado, crezcamos en el amor a ti y nos esforcemos en el servicio a tu pueblo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Es el final ya de esta celebración eucarística en Erfurt, precisamente en un sitio que no se ha cogido al azar para esta celebración. Efectivamente, es un lugar significativo. Hemos escuchado al diácono que decía esas últimas palabras, «Ite misa est», «Id», porque la misa ya está terminada, ¿no? Y esas palabras son también una misión, o sea, no somos despedidos, ya hemos terminado, ya podéis ir a descansar, ¿no? Al revés, ahora es cuando empieza el trabajo, ¿no? Ya hemos recibido a Cristo, ahora lo tenéis que anunciar, ¿no? Es el momento en el que se nos invita a todos los cristianos al anuncio, al envío, a anunciar ese Dios que es amor, ¿no? Con esas palabras del Papa de la homilía que nos ha dicho que Dios cuida siempre de nosotros, ¿no? Que ahora nos corresponde a nosotros responder a su bondad. Pues eso que tenemos que anunciar y realmente en esta sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Tan pendientes a veces de las malas noticias, ¿no? Lo que nos está invitando el Señor es ir a anunciar que estoy con vosotros, ir a anunciar que estoy de vuestro lado, ¿no? No solo a vuestro lado, sino de vuestra parte, ¿no? El Papa venera al altar, le da un beso al celebrante también. Y ya será el Papa móvil. Para seguir su visita. Aquí no se acaba, tiene una agenda apretadísima, a pesar de su edad, tiene una fortaleza increíble para afrontar este ministerio que, bueno, le ha pillado en esta ocasión no con tanto calor como en Madrid, que hace una temperatura mucho más balancible. Pero aún así es una agenda, son 18 discursos, son celebraciones eucarísticas. Es una labor. Y que cada palabra del Papa es estudiada y escuchada con mucha atención y por tanto él es consciente de que tiene un calado especial, una dimensión especial que no puede ser dicha al azar. Hemos visto como Monseñor Marini le asistía para descender la escala hasta el Papa Móvil y vemos ahora a los monaguillos saludándole, despidiéndole al Papa. 500, casi nada. Vale.